A la entrada de la ciudad de Kfar Kanna, a lo largo de la calle que viene de Nazaret, un gran arco saluda a los visitantes y les augura la paz. Aquí la esposa en Cana de Galilea puso el vino. Más adelante, en la estrecha vía que conduce al santuario, un vendedor local ilustra la forma con que, según la tradición, se vertía y se bebía el vino en tiempo de Jesús. Empieza el matrimonio. Se sirve un poco de vino para la esposa y otro poco para el esposo y luego para todos los invitados. Esta es el ánfora para la esposa. Puestos improvisados o negocios de souvenirs venden pequeñas botellas que contienen, está escrito, el vino de las bodas, que llaman local, aunque en todo el entorno no se vea una sola vid. El lugar no ha sido identificado con certeza. La iglesia misma habría sido construida lejos del verdadero sitio de Caná, situado tal vez algunos kilómetros más al norte. Pero ciencia y fe tienen con frecuencia exigencias distintas. Que la bendición descienda sobre ellos se lee en un repertorio arqueológico descubierto en el lugar. Los peregrinos llegan aquí y buscan los signos, aquellos de una historia oída desde cuando eran niños. Aquí puso el vino. El vino, el verdadero vino de Caná, el vino de las bodas, sigue repitiendo la gente del puesto. Inútil escandalizarse. En toda época lo sagrado se mezcla con lo profano. Hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada, y la madre observó: no les queda vino. Y Jesús les dijo: llenen los cántaros de agua. Cuando el encargado probó el vino nuevo, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. That's so well. That's the rock where used to send the jars. And that's where we performed the music. En la pequeña iglesia, dentro de la cripta, están todos los elementos que el peregrino espera encontrar. Los mismos que la iconografía oficial se ha acostumbrado a reconocer. Casi un informe imposible de negar. El pensamiento vuela al ambiente, a la vajilla sobre la mesa, al estupor de los comensales, al rostro del Mesías. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús, escribe lacónicamente el evangelista Juan. La tensa atmósfera que parecía destinada a turbar la serenidad de aquel día de fiesta encuentra de improviso una solución llena de presagios en las palabras de la madre.
Haced lo que Él os diga, había dicho María con seguridad, y los discípulos creyeron en Él. Cana, pequeño pueblo de Galilea, a 8 kilómetros de Nazaret según algunos, 14 según otros, en dirección norte a lo largo del camino que conduce al Tiberíades, guarda desde hace 2000 años el misterio de aquel día. Hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada, y la madre observó: no les queda vino. El lugar es grande y terrible. Aquí se encuentra a Dios que habla directamente a Israel. El desierto rodea la Palestina al este y al sur. Terminada la época de las lluvias en primavera, aquí y allá brotan flores entre las manchas de hierba. Estas permiten pastorear a las bestias, pero luego el ambiente se torna nuevamente inhóspito. La pista conduce al interior del desierto de Judá. El centro más cercano es Jericó, pero por decenas de kilómetros no hay más que cielo y rocas. Toda forma de vida parece perder dimensión y presencia. El desierto, en la tradición judía, es símbolo de dureza, de peligro, de muerte. Hacen que las caravanas se desvíen en el desierto y se pierdan. Advertía Job desde su ciudad de Edom en los límites con Arabia. Tierra de angustia y miseria, de leones y leonas rugientes. Recordaba Isaías 8 siglos antes de Jesús. La mezquita de Nabi Musa, según una tradición musulmana no confirmada por la Biblia, sería el lugar de la sepultura de Moisés. La construcción está ubicada en pleno desierto, precisamente allí donde bajo la guía de Moisés, el pueblo de Israel habría vivido como nómada durante 40 años antes de tomar posesión de la tierra de Canaán. Así dice el Señor: me he apiadado en el desierto del pueblo que escapó de la espada. Israel marcha hacia su descanso, anuncia el profeta Jeremías. La fortaleza de Masada se levanta en la orilla occidental del Mar Muerto sobre un monte aislado y destacado entre las alturas circundantes. Sus ruinas y sobre todo el recuerdo del drama vivido por celotes y esenios en la última resistencia desesperada del 73 después de Cristo frente a los romanos constituyen uno de los testimonios más impresionantes del poder y las ambiciones de Herodes. Desde aquí se puede dominar el territorio circundante, entender la dimensión dramática y la experiencia que Jesús quiso vivir en primera persona en el surco de la tradición judía. La de Moisés, la del profeta Elías y la del mismo Juan el Bautista. La historia de la creación había comenzado en un jardín. El anuncio de la palabra debía tener lugar en el desierto. Recibido el bautismo, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. En el desierto, Jesús no comió nada. 40 días y 40 noches. Luego, sintió hambre.
El tentador se acercó entonces y le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Oh Dios, tú eres mi Dios. Desde el amanecer te deseo. Estoy sediento de ti. A ti te anhelo como una tierra sedienta, reseca, sin agua. Quizá Jesús haya elevado sus ojos al cielo y pronunciado las palabras de este salmo. El cielo, la tierra y él mismo. En contacto solo con el silencio roto por un viento ligero, mientras la luz da color a los contornos de las colinas. Las respuestas serán precisas. No solo de pan vive el hombre. Adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. La peregrinación por estos lugares puede realizarse en una semana. Una experiencia vivida por más de 1 millón de turistas y peregrinos cada año. Las calles son cómodas. Las pensiones y albergues reciben con hospitalidad. Corazón de todo el itinerario es Jerusalén, con su renovarse incesante de ritos y oraciones. Jerusalén es un vaivén de peregrinos y de mercaderes, un viaje a los límites de la historia y de la fe. Poneos en camino hacia la montaña, de los amorreos y los lugares vecinos. La estepa, la montaña, la cefela, el Negev, el litoral, la tierra de los cananeos, el Líbano, hasta el río grande, el Éufrates. Mirad que he puesto ante vosotros el país. Para millones de hombres, judíos, musulmanes y cristianos, es la Tierra Santa. Un país lleno de historia, de espiritualidad y de belleza. Más abrupto es el territorio alrededor de Jerusalén. Más dulce aquel hacia el mar. Ondulado y rico en vegetación aquel hacia Tiberíades, por la cercanía al lago. También hoy abundante en peces. Aquí, por toda parte, en los restaurantes, se ofrece el pescado. Sobre todo de un tipo llamado pez de San Pedro. El turismo tiene sus reglas. Descanso junto al lago, comida a base de pescado. Recomendamos el pescado de San Pedro. Se lee en el programa. De Cafarnaúm, la ciudad más frecuentada por Jesús en su predicación, hasta hace pocos decenios no se sabía nada. Ni siquiera el lugar exacto donde estaba. Hoy es una meta irrenunciable.
Pero hace 2000 años era un pequeño centro habitado en su mayoría por pescadores. Se extendía 500 metros a lo largo de la orilla del Tiberíades y 250 hacia la montaña. Su plano era simple. Dos calles que subían desde el lago y algunas vías transversales que dividían los barrios. Cada grupo de personas, algo más extenso con respecto al concepto de familia, vivía en zonas independientes, cerrada hacia afuera, limitadas por breves calles transversales y callejones ciegos. Las casas se construían con materiales pobres, piedras basálticas oscuras, poco diseñadas a causa de su dureza. El techo era de ramas y las paredes estaban cubiertas de revoque. La vida era difícil. Todo lujo estaba prohibido. No existían baños termales, patios con columnas o teatros. Las novedades eran bien raras. Los viajeros se detenían justo el tiempo para comer algo y permitir a los animales que descansaran antes de retomar el camino. Cerca de allí pasaban las caravanas provenientes de Siria y de Mesopotamia que se dirigían hacia el sur de Israel y Egipto por la llamada Vía del Mar. Había una oficina para el pago de los impuestos y otra para el cambio de la moneda. Permanecía allí un presidio de soldados romanos comandados por un centurión. Aquel sábado, Jesús, con cuatro discípulos, Simón y Andrés, y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, unos pescadores que hacía poco habían acogido su llamada, llega a la ciudad. No se sabe de dónde. Su paso es rápido, como de quién sabe a dónde va. Llegan juntos a la sinagoga. La sinagoga blanca, en piedra calcárea que hoy podemos admirar, no es en realidad la original que conoció Jesús. El lugar es ciertamente el mismo, como atestiguan las huellas evidentes de un muro perimetral del siglo I, aunque el complejo es de cuatro siglos más tarde. La sinagoga de Jesús era en realidad una construcción más simple, similar a otras que pueden verse en el territorio alrededor de Cafarnaún. Jesús comienza a hablar. Lo que dijo no lo sabemos, pero todos admirados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Luego, el hecho clamoroso. Se oyen gritos. Provienen de la sinagoga. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos?, grita un hombre. Y el espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Luego, nada más. Se terminó la liturgia en la sinagoga. Las oraciones prescritas han acompañado a los últimos fieles que salen poco a poco. Abajo en la playa, en las cabañas de los pescadores o en las casas de Cafarnaún, lo sucedido se comenta y discute con animación. El episodio en pocas horas da la vuelta al lago. Comenta el evangelista Marcos. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea.
Jesús, al salir de la sinagoga, va enseguida a la casa de Simón Pedro, a pocos metros. Es una casa modesta situada entre la orilla del lago y la sinagoga. Para ser la vivienda de un pescador, era bastante espaciosa, como lo muestran los hallazgos en el terreno. En casa hay agitación. La suegra de Pedro está enferma, devorada por la fiebre. Con Jesús, la fiebre desaparece misteriosamente. Corre la voz. En poco tiempo, la población entera se agolpa a la puerta y pide remedio a sus sufrimientos. Enfermos y endemoniados son presentados a Jesús con la esperanza de la curación. Los hechos de Cafarnaún superan la dimensión local. En los lugares de reunión, en los mercados sobre todo, hay tiempo y oportunidad para comentar lo sucedido. Entretanto, en aquella parte del lago alrededor de la casa de Pedro, pero tal vez más allá, después de la sinagoga, estaban muchos de sus discípulos y gran multitud de gente. Provenían de toda Judea y Jerusalén, y de la región costera de Tiro y Sidón, y habían venido para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Narra el evangelista Lucas. Toda la gente se acercaba a tocarlo, porque salía de él una fuerza que lo sanaba a todos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. El milagro. Un signo que hace realidad lo que nadie en aquel momento podía lograr. La escalera es empinada y conduce a un pequeño cuarto socavado varios metros bajo tierra. Para la gente del lugar, un pequeño centro de nombre Betania, la tumba no puede ser sino de él, de Lázaro. Por las calles de Tierra Santa, sea cual sea el itinerario, el milagro es presencia constante. Testimonios de los lugares en que Jesús estuvo. Los milagros se realizan en ambientes diversos. Dentro de las casas, en los barrios más pobres, en las sinagogas, en la tempestad del mar, en territorios desiertos. Ocurren en las calles de Jericó, en la piscina de Betesda en Jerusalén, en las regiones de la Decápolis. Jesús recorre los caminos de Galilea, atraviesa Samaria, llega a Judea y aquí visita la pequeña aldea donde está la casa de Lázaro. Betania, en los límites con la ciudad santa, no lejos del Monte de los Olivos, destinado a ser el trasfondo de las horas de la pasión. La casa de Marta y de su hermana María se ha convertido en una iglesia. Pero algunas cosas, apenas algunas huellas, nos ayudan a imaginar los silencios de aquellos días. La piedra puesta sobre el sepulcro. El dolor de los familiares.
Lázaro, sal fuera. Las palabras de Jesús obran el prodigio, y es entonces el milagro, tal vez el más grande. La vida, la muerte, el dolor, la salud recobrada. El milagro concierne al cuerpo, pero el signo es, ante todo, respuesta a las cuestiones más profundas del ser humano. Acto de amor hacia quien confía en Jesús. Sí, Señor, yo creo, había dicho María poco antes de que Lázaro volviera a la vida. Hijo, tus pecados te son perdonados, le dice Jesús al paralítico antes de sanarlo. Hija, tu fe te ha salvado, dice a la mujer que entre la multitud toca su manto. El que cree en mí no morirá para siempre. Y los signos de la muerte, de un cuerpo en disolución, de una vida apagada, desaparecen. Las leyes de la naturaleza se suspenden y casi parecen detenerse en señal de obediencia. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. No quiere hacer ruido. El suceso debe permanecer en secreto. No se lo digan a nadie, les advierte después de devolver la vista a dos ciegos. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es la pregunta que todos se hacen.